tardes, hermanos hermanas de la provincia de Huamba, región Huancavelica. Como otra misión, nos encontramos en Yantacuy, con niño Jesús de Santos. Soy Alfredo Marayano, llevando las imágenes, otra vez la señal de la transmisión para ustedes, desde Huamba, el paraíso de la Navidad, hoy día 17 de agosto, en Yantacuy, el mayordomo, el padre del niño Jesús de Santos. Ya de esta manera se vienen preparando pues, para la Navidad, esta bonita fiesta que va desde el 22 de diciembre hasta el 29. Disfruten con las imágenes de Orton Vicente. Gracias. Y feliz porque creo que este año somos dos grandes amigos que estamos pasando esta fiesta. Creo que como ya hemos dicho desde un inicio que queremos que se desarrolle de la mejor manera en paz, en amistad, ambos barrios. ¿Para qué? Para que se desarrolle una fiesta hermosa donde que nuestros invitados, visitantes de otros sitios, no se lleven una mala imagen de Huamba con las peleas y todo eso. Creo que nosotros estamos como mayordomos apostando para esto y que haya turismo en nuestra hermosa provincia de Huamba, y justamente por lo tal estamos desarrollando esto en nuestro Yantacuy, acá en la comunidad de Aypas, al lado de nuestra tumba de esta, ¿no? Pre-Inca. Hoy estamos con la visita, los devotos del niño Jesús de Santos. Señora, ¿su nombre? Presente, Molina Guamán. Molina Guamán. Sí. ¿Usted es devota del niño Jesús? Barrio Santos. De Barrio Santos. Saludos para todos los residentes de Lima, todos los Barrio Santos. Uh-huh. Saludos de Lima. Viene de acá, de esta actividad, viene a Tiarico. ¿Verdad? ¿Qué fecha se va a hacer? Tiarico es el 2 de noviembre. ¿2 de noviembre? Sí. Entonces, ya, para todos ya están preparándose. Quiero invitar también para esa fecha por parte de visitantes otra vez. Recuerdo. Claro. Todos a Cubambino. Muchas gracias. Muy bien. Saludos para todos. Muy bien, ahí estamos. En general, ahí está toda la población de Huamba, la bonita gente de Huamba. Buenas tardes. Cuba King TV. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Luz, señora Luz, ¿cómo está? Bien nomás. Disfrutando acá la fiesta de Yantacuy. Es nuestra costumbre del pueblo. Claro. Del niñito que tiene etapas de fiestas y acá participan chico y grande. Así es. Del Yantacuy. Ajá. Después ya viene la fiesta central de la Navidad, que es en diciembre. Claro, antes viene Tiarico, ¿verdad? Tiarico también es una buena fiesta, día de los muertos. Así es. Muy bien, señora Luz, aquí estamos, ¿no? Disfrutando la fiesta, señoritas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Su nombre? Sí. Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo lo está pasando? Bien, está bonita la fiesta. ¿Primera vez? No. Ya siempre viene. ¿Ustedes son devotos del niño Jesús de Santos? Sí. Muy bien, estamos entonces con toda la visita, los devotos. ¿Cómo está, profesor? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando? Acá todo bien. Acá en el Yantacuy del barrio de Santos, de Niños. Ajá. Todos acá acompañando al mayordomo Polo. Claro. ¿Y qué le decimos a toda la gente para que venga para noviembre? Están invitados para el Tiarico, pues. Tiene que ser sí o sí el día 2 de noviembre. 2 de noviembre. Claro, hay que. Aquí el epicentro. El epicentro es Huamba. Tiene que ser así. Muy bien. Muchas gracias. Salud. Ahí está disfrutando entonces esta bonita fiesta. Salud, los devotos del niño Jesús de Santos. Así es, aquí en el centro poblado de Aypas. No, ya está la visita, los devotos del niño Jesús de Santos. Muy bien, entonces estamos en una cobertura especial a través de la señal de Orcomisión con toda la visita. Aunque se han dado cita pues a Yantacuy 2024 para el mayordomo del niño Jesús de Santos. Mamita, buenas tardes. ¿Cómo lo está pasando? ¿Ya hay un bicho y anda? No hay competencia. No hay tronco. Yeah. Y vamos a conseguir entonces para que entren a rajar la leña también. Muy bien, muchas gracias. Bien, ya nos encontramos en el Yantacuy del niño Jesús de Santos. De esa manera pues nuestros hermanos, los devotos,
El Niño Jesús de Santos están trayendo los troncos, ¿no? Para continuar con Yantacuy, ¿no? Para el mayordomo del Niño Jesús de Santos. Ustedes lo disfrutan a través de la señal de Orbonvisión. Sigue compartiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Ahí también viene tronco. Viene de esta manera entonces. Se está llevando a cabo pues Yantacuy. Yantacuy para la Navidad 2024 en la provincia de Cuamba, el paraíso de la Navidad. Se están trayendo pues los troncos desde el cerro, ¿no? Ahí están los devotos, el Niño Jesús de Santos, Yantacuy 2024, hoy día 17 de agosto, sábado 17 de agosto, ¿no? Con esa bonita actividad que es costumbre en la provincia de Cuamba, el paraíso de la Navidad, hacer Yantacuy, ¿no? Para la cocina de la Navidad, que va pues del 22 hasta el 29 de diciembre. Ya viene Tiaricuy y todas las actividades, ¿no? De la Navidad de Acobamba. Esta vez estamos con el Niño Yantacuy y el Niño Jesús de Santos. Temblor de 5 grados. Muy bien, de esta manera entonces en la comunidad de Allpa se viene realizando pues Yantacuy 2024 para el Niño Jesús de Santos. Hay más. Ya justo, ¿no? Hay más troncos que se van a realizar pues, que se van a tumbar para el concurso de Yantacuy. Están esperando ya listo los muchachos, los devotos del Niño Jesús de Santos, para rajar la leña y puedes abastecer la cocina desde el 22 hasta el 29 de diciembre. ¡Oh, ven! ¡Ven, papá! ¡Fuera abajo! ¡Chayaita! El hombre más fuerte a unos 100 kilos. Ahí está. Ay, tío, el tamaño del pecado para que papito perdone, ¿no? Ya.
¿Qué dice la coca? Buena, buena, buena. Buena, buena suerte, ¿no? Número. ¿Qué número es? ¿Qué número es? A ver, salud, salud. ¿Qué familia? ¿Qué familia? Ahí está. Familia, gracias. Familia, gracias. Muy bien, toda la vida por santo, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. El hombre más fuerte de Pueblo de Ojo, ¿no? Así es. Bien, promete ganar esta tarde. Haremos todo lo que se puede. Muy bien, saludos. Gracias, de santo. Por favor, quiero pedirles un fuerte voto de aplauso para nuestros mayordomos. ¡Bravo! A continuación, señores, vamos a empezar el concurso de Yantacuy, que es costumbre en nuestros barrios, tanto de Pueblo Viejo como del barrio Santos. En primer lugar, vamos a dar las bases a los señores concursantes, sobre todo. Primero, es 2 minutos. Termina los 2 minutos, persona que tira un hachazo va a ser descalificado. Por favor, esto es el modelo. El señor Tomás Alejo va a contabilizar y yo voy a anotar. ¿Entienden o no? Si es menos, después no me estén reclamando. Ustedes en rápido después. No, que esto está grandecito, que esto está. Thank you.
Alejo Rixi Antonio, bravo. Con 22 leñas. ¡Bravo! ¡Bacán, bacán, bacán, bacán! ¡Bravo, tío! Después, tenemos 3 empates con 20 leñadas. Son el señor Delgadillo Vargas Johnny, el señor Guamaní Areche José. Presente. Atrás del bench. El señor Quispe Lima Javier. Estamos tres. Son los tres. Que van a sortear. Que van a sortear el segundo, tercer, cuarto lugar. ¿Están de acuerdo? No. Profe, disculpe. Sugerencias. Sugerencias. De acuerdo al orden, al suelo. Voy a votar al suelo, pero con el orden de acá. ¿Quién es primero? Quispe Lima Javier. Quispe Lima Javier. Quispe Lima Javier. Abre, 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 abre. ¿Quién te está diciendo que no abras? Tercer lugar. Cero. Está bien. Hay el primero, el segundo. Segundo y cuarto. Delgadillo Vargas. Primero. Segundo. Segundo. Bueno, de esta manera se han sorteado ya el triple empate en segundo puesto. Y Antaco del Niño Jesús de Santos. Bien, señores, ellos son los ganadores. Fuerte voto de aplauso. Vamos a dar los premios. El señor mayordomo le va a dar los premios. Vamos allá. ¡Aplauso! Don Tomás. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Primeramente agradecer a Dios que se haya desarrollado esta actividad de la mejor manera.
Segundo, a cada uno de ustedes por estar acá presentes, porque sin ustedes no se hubiese podido desarrollar esta actividad. Gracias de todo corazón, les agradezco de parte mía y de toda mi familia. Así como se ha hecho una promesa de un concurso, tiene una premiación, lo cual creo que acá, de acuerdo al jurado, tenemos unos ganadores, y lo cual vamos a proseguir a premiarlos a cada uno de ellos. Muchísimas gracias por participar y espero que durante el proceso de esta fiesta que termine en la Navidad, me acompañen. Muchísimas gracias. Ahora tenemos el premio para el señor Delgadillo Vargas Gianni como segundo lugar. Por favor. ¡Bravo! El señor Quispe Lima Javier siempre está presente y ocupa uno de los mejores lugares en todas las leñadas, en tanto Pueblo Viejo como en Santo. Un fuerte abrazo para el señor Javier, tercero. La premiación es el cuarto lugar. Miren para acá, por favor. María Reche José. Muchachos, tres hombres ahí. Miren para acá, por favor. José, José, una foto. Miren para acá. La foto es a todos los participantes. Muy bien, señor mayordomo, gracias por hacer esta fiesta grandaza. ¡Saluda por Santo! ¡Todos a tener ella! Señores, la fiesta todavía recién ha empezado. ¡Motosierras! La premiación a los señores de Motosierra va a ser en Acobar.